¡Fuerte el aplauso! Mirá, no le mentí, mirá la facha que metió Gonza. Ah, no, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, por suerte todo bien. ¿Descansando? Porque cuando no se juega, ¿se aprovecha para descansar o no? Sí, sí. Cuando no se juega hay que aprovechar a descansar. Es bravo esto de tener todos los fines de semana ocupado, viajes. Sí, sí. No tienen tiempo para... No hay descanso nada. No hay descanso. Hay entrenamiento, jugás y entrenás y jugás y... Hay que meter. ¿Viste cuando dice la vida del futbolista? Bueno, también tiene lo suyo la vida del futbolista. Sí, sí. No es fácil. No es fácil como se ve afuera. No. Gonza, bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Teníamos ganas de charlar con vos porque te lo decía fuera de cámara. Te estás metiendo en la titularidad. Ya hace varios partidos que uno lee que entrás, que estás, que estás jugando bien, que estás rindiendo. Y nos gusta cuando pasa esto con los chicos a los cuales el hincha identifica. ¿Cómo te estás sintiendo? No, la verdad que sí, es lindo tener minutos. Como decís vos, a veces entro, a veces me toca estar de entrada. Y bueno, la verdad que al jugador creo que eso le da mucha confianza, sumar minutos. Y bueno, el otro día se dio un resultado positivo, que eso también es un empujón anímico muy bueno. Contame de vos. De cómo te tocó arrancar, de tus inferiores, porque también te fuiste en algún momento para tratar de volver fortalecido y hoy ser el jugador que sos y cómo te están teniendo en cuenta. Contame cómo arrancaste. Y la verdad que inferiores no hice casi nada. Hice un año nomás, novena me parece, que era cuando vivía en Aldao. Hice un solo año y después inferiores no, y bueno... Después, de grande estuve en Tacural y bueno, en el 2016 vine a Unión. ¿2016 primera vez? 2016. ¿Que venís a Unión? Sí. ¿Cómo llegas a Unión? Y llego por una prueba, me consiguen una prueba, vengo, hago partido, hicimos una semana de práctica y bueno, de ahí me dijeron que querían que me quede, así que me quedé. ¿Te acordás quién te dijo que te quedes? ¿Quién fue el que te dio el visto bueno? Ay, mira, no, la verdad que no me acuerdo en estos momentos. ¿A vos pero, te dijeron volvé? Y... Sí, la persona esa que me dio una mano, que me consiguió, me dijo, bueno, dijeron que te querían, así que, bueno, vine y estuve ese año en el bicho verde. ¿Cuántos años tenés? 24. 24. Ya decís, me quiero dedicar a esto. No hay otra cosa en mi vida, es el fútbol. No, la verdad que me gustaría dedicarme a esto. ¿Y en qué momento se toma esa decisión? Porque viste que cuando uno es pibe, sueña con jugar en Boca, en River, en la selección. Sí, y sí. Después, bueno, te llega un momento en el que tenés que tomar la decisión. Cuando se termina el colegio, me dedico al fútbol, voy a estudiar. ¿Qué te decían tus viejos, tu familia? Y es difícil, porque uno, qué sé yo, de chico también le gusta, pero lo toma más como un deporte, o sea, como lo que es. Pero, qué sé yo, más de grande, ahora que uno ya sabe lo que es, que se puede vivir de esto, porque hay gente que dice que no se puede, pero se puede. Tenés que dedicarte al 100, 110%, pero se puede. Eso es lo lindo de hoy que me toca vivir a mí, que poder estar haciendo lo que me gusta y estar bien. Qué bueno eso que decís, ¿eh? Qué buen mensaje. Hacer lo que me gusta, sí, sí. Que te paguen por eso que estás haciendo y estar bien. Sí, es algo que no se paga. Por más que te paguen, no se paga con nada. Es lo más lindo que hay. Que a lo mejor habrás tenido tu incertidumbre, Gonza, en aquel momento cuando decías, che, ¿qué hago? Sí, sí. ¿Viste que cuando decís en casa voy a jugar al fútbol? Ah, no es fácil decir. Claro, no es fácil plantear eso en casa, ¿viste? Pero bueno. Hoy, gracias a Dios. ¿Te apoyaron siempre? ¿Tu familia te apoyó? Sí. ¿Sí? ¿Siempre? Siempre. Siempre tuve el apoyo de todo. De mi familia, de todo. ¿Y por las dudas había algo que te gustaba? Como decir, voy a estudiar esto. ¿Amagaste a...? ¿O no? Y no amagué nada. La verdad que no amagué nada. Amagás cuando encarás a un defensor. Claro, pero no amagué nada. ¿Con el estudio no? No. Terminé la secundaria. Ah, terminaste. El año pasado terminé acá a la noche. Ah, mirá qué bien. Bueno. Porque me faltaba. Igual tengo que rendir una materia ahí, pero ya lo terminé ya. ¿Hasta dónde habías hecho? ¿Hasta qué año? Segundo. Segundo, sí. Y ahí tiraste toda la materia. Claro, y después, como estaba. Bueno, cuando me fui de Unión, me había ido Humberto, entonces entrenábamos de noche. El otro año volví a Tacural, tuve 2 años en Tacural y entrenaba de noche, así que no lo podía terminar. Y bueno, cuando volví, retomé de nuevo acá en Unión. Entrenábamos a la tarde, entonces ahí me dio el margen para
a la noche para terminar el secundario. ¿Vos sabés que es muy bueno lo que estás contando? Es muy bueno, y para que lo escuchen también del otro lado, aquel que no se anima, ¿viste? Y que no terminó, ¿no? Decir, che, bueno, pará, sí, se eso puede. Una oportunidad que se dio, así que aproveché y ahora me quedan rendidas unas materias nomás, pero ya está. Bueno, hay que meter. Sí, sí. ¿Y cuesta o no? Sí, cuesta. Sí, sí, no sí. Me gusta agarrarlo en los libros. Nada. Cuando no te gusta y tenés que retomarlo después de más grande. Ese es el tema. Cuando lo dejás por mucho tiempo y después no querés saber nada. ¿Y cómo volvés a Unión? Porque fuiste a Humberto. ¿Ahí te ve Marcelo Milanese? ¿Quién es el que dice, no, quiero tenerlo otra vez a Gonzalo en Unión? Yo cuando, me fui a Humberto, estuve un año. ¿Un año en Humberto? Sí. En el que 2000... te va muy bien en Humberto. Sí, tuvimos un buen año. Muy buen año. En el 2018 vuelvo a Tacural, que ascendió. Claro, año, también, muy buen año. Sí, salimos año campeón ese año. Y me quedé un año más y bueno, después, Marcelo con César, estaban en... Claro, César te conocía. Sí. Y bueno, gracias a ello llegué acá a Unión. Si tenés que definirte como jugador hoy, ¿cómo te definís? Porque hoy viste que es difícil encasillar a un jugador volante, delantero. Se mueven por tantos lugares hoy. Sí, aparecen por derecha, por izquierda, por el centro. Se juega con muchos volantes, a veces un solo punta. ¿Cómo te definirías hoy como jugador? Y la verdad que un jugador que le pone gana al 100 con mucha garra y trata de poner a mis compañeros, de apoyarlo siempre, y me gusta que me apoyen también mis compañeros, que tener el apoyo de todos, pero no, nada más que eso. ¿Cómo haces para ganarte un lugar en el equipo? No es fácil, hay muchos jugadores, en tu puesto también, hay jugadores que vienen de afuera, que tienen experiencia. ¿Cómo estás haciendo para decirle a Graciosi, che, yo quiero seguir jugando? Y la verdad que eso se ve, entrenamiento. Para que te vea el técnico tenés que agarrar el nuevo entrenamiento. Eso es la práctica, al 100, ¿no? Sí, uh-huh. Es las prácticas. Después te puede salir un partido bueno, un partido malo, pero después de todo depende de las prácticas, el día a día, de todo eso. Un técnico intenso. Walter le gusta entrenar, le gusta tácticamente tener varios sistemas. Charlamos con él, la verdad que nos dejó una muy buena impresión. ¿Cómo lo analizas a Sí, sí, la verdad que le gusta. ¿Te deja cosas como entrenador, digamos? Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que a todo. En general creo que le habla del más chico al más grande. Yo creo que, y eso es muy bueno por ahí para los más chicos que por ahí están en el plantel, que están en quinta o en reserva y después suben con el plantel y tienen entrenamiento, cosas, creo que los habla también y todo. Y eso creo que para uno es bueno. ¿Con quién vivís en Sunchales? Yo vivo con mi novia. ¿Vivís con tu novia? Sí. ¿Y cómo es ese día a día? Me imagino que ella te tiene que apoyar mucho. Porque sí, sí. Por allí volvés de algún partido que no te tocó jugar o que no pudiste convertir o que te erraste un gol y bueno, ahí es el apoyo, ¿no? Sí, no, la verdad que me apoya muchísimo. Qué bueno. Y sabe que me gusta esto y que es lo que quiero, así que está al 100 con eso. Qué bueno eso, muchísimo. Me gusta escuchar eso. Me gusta que la gente haga lo que le gusta y que vaya por ese sueño. Sí, sí. ¿Y cuál es ese sueño? Déjame preguntarte por más, porque tenés 24 años recién. Sí, sí, la verdad que mi sueño... Hay que soñar en grande acá. Cuando yo le pregunto este sueño, hay que soñar en grande. Una vez le dije al Tuni López, ¿cuál es tu sueño? Jugar en la Bombonera, me dijo. Sí, con la camiseta de Boca. Perfecto, ese es el sueño. Y yo soy hincha de Boca también, así que sería... Por eso nos llevamos tan bien con Gonzalo Chofer. Hincha de Boca, sí. Me gustaría mucho también. Ponértela de Boca. Sí. ¿Y qué crees que hay que tener para jugar en primera o para que se te dé esa chance? Y te voy a dar ejemplos, que lo charlamos siempre. Agustín Costamaña, jugador de Libertad, pegó Atlético. Sí. Con un gran año en Libertad. Y hoy ya está ahí, ¿eh? Sí, está. Atlético, después te estás a un paso. Sí, hoy, sí. Gonza, a los equipos de Sunchales se los mira. Sí. Se los mira. ¿Sos consciente de eso también, de que te puede estar mirando alguien en cualquier momento? Sí. Yo creo que... todo jugador es consciente de que todo partido a partido puede, de un día para otro te puede cambiar de todo un partido que meta bien y te está viendo alguien de afuera y mañana no está más acá y está, no sé, afuera del país. Qué bárbaro. Es una locura lo que es. Porque el fútbol te puede llevar para todos lados. Para todos lados. Y a nivel nacional, los jugadores de la selección o a nivel internacional, ¿quién te gusta mirar? ¿En tu puesto hay alguien que lo mirás, que tratás de copiarlo? No, copiarlo no, pero soy muy fanático de Messi.
fanático, ¿no? Sí, sí, sí. Es una generación muy de Messi. Sí, no. Messi. Qué bárbaro, ¿no? ¿Te volvés loco cuando lo critican por sí, ahí? Sí. Me pongo loco. Cuando mirás los partidos de París Saint-Germain y los Silva. Sí, los Silva, no, yo no te puedo creer. No, están en un cumple, están los franceses, no sé qué les pasa. Qué bárbaro. Ahora es una locura lo que hace Messi, ¿no? Sí, no, es increíble. No, yo me miro todos los videos, capaz que miro, no sé, 10 veces el mismo y lo sigo mirando. Qué bárbaro, bárbaro. Es muy crack. Me decía Walter Graciosi, hoy en el fútbol gambetear casi nada. No. Es recibir, tocar, correr. Hay un dinamismo. Sí. Lo ves así también, se juega como a mí, sí, ¿no? Sí, hoy creo que es todo muy, muy físico. Uh-huh. Está todo muy, muy parejo en lo físico. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Podés tener jugadores de mucha experiencia, todo, pero si el otro equipo tiene mucho estado físico, sacrificio y cosas, te puede complicar y te puede ganar el partido tranquilamente. Es todo muy parejo. ¿Qué crees que te falta como jugador? Que seguramente lo sabrás y lo laburás, viste que uno sabe internamente cuando te vas a dormir, decís, che, me está faltando potencia acá, cabezazo, no sé. ¿Qué te falta? ¿Y cómo lo laburás como para decir, me voy completando como jugador para poder conseguir ese sueño del que me hablabas? ¿Qué te falta hoy? Y yo creo que el toma de decisiones, por ahí, no sé, va la cabeza, está en el partido, estás a mil y vas acelerado, y yo soy un jugador más... que jugar sin pelota, toco claro. Y paso, y por ahí quiero tocar un pase antes de, o sea, antes, ya estoy corriendo antes de dar el coso, y es difícil eso, y de la cabeza por ahí, la cabeza te juega muy en contra a veces en esas cosas. Claro, qué bueno que cuente todas estas cosas, porque es cuando cuando el cuerpo te va antes que, viste, decís, ya saliste corriendo, pero tenés que pensarlo. Sí. Y es difícil, ¿eh? Es difícil. Hay jugadores que tienen esa claridad mental, viste, que... Sí. Que decís, ¿cómo pueden poner ese pase justo? Se tomaron un tiempo. Un tiempo de más, y ese tiempo por ahí es muy valioso, el tiempo ese que te tenés que tomar. Vos sos más como revulsivo, digamos. Sí. ¿Y cómo tratás de laburarlo eso? ¿Se puede trabajarlo? ¿Lo charlas con algún compañero, con alguno de más experiencia? ¿Cómo se labura? Los entrenamientos creo que, o sea, es algo que vos estás día a día y podés ir mejorando lo que a vos te parece que te falta. Después hay jugadores con mucha experiencia, como Dennis. Claro, Dennis. Que también te habla. Hay te que aprovecharlo dice, a esos jugadores. Tranquilo, fíjate esto, fíjate aquello. Y eso a uno le va quedando. Y la verdad que es algo muy lindo que te acompañe un jugador como él. Gonza, ¿y qué es lo mejor que crees que tenés? No tengas problema de decirlo, porque estamos para eso. Te pregunté lo peor y también te pregunto, ¿dónde te ves que estás bien? ¿En qué estás bien? ¿En arranque, aceleración, remate? ¿En dónde te sentís bien? Físicamente es un animal. Yo creo que sí, mi punto fuerte creo que es eso, lo físico. El pique corto, el sacrificio, creo que eso es algo que yo siento que es algo mío. Lo que el técnico te pida, sabe que lo va a encontrar con vos. Te dice, correme acá, haceme toda la banda. Sí, eso. No tenés problema. No. En jugar donde sea. No. Con tal de ponerte la camiseta y salir de titular. Sí. Que me ponga en cualquier lado. Gonza, ¿y cómo ves el torneo? ¿Le costó el arranque? Sí. Le costó, creo que también un equipo muy nuevo, un entrenador nuevo. Ganaron y ahí cambia el aire. Sí, la verdad que, bueno, como ya todos saben, el torneo federal creo que es una competencia muy, muy dura. Tenés equipos y jugadores de mucha, mucha experiencia. Yo hay muchísimos clubes de jugadores que, como nosotros también, hay muchos que vivimos de esto. Hay otros planteles que viven, pero ya tienen su sueldo, su buen... Sí. Y creo que por ahí... como te dije antes, también todo se acapara después en la cancha, todo igual, pero por ahí es difícil en esas cosas, la experiencia. Nosotros somos un equipo joven, pero con muchas ganas, con muchas ganas. Por ahí, bueno, son pocos los grandes que tienen experiencia, pero creo que todos vamos, partido a partido, vamos agarrando confianza y experiencia también. Y te ayudan los resultados también, ¿no? Sí. Porque cuando conseguís el triunfo, por allí si tenés que corregir algo, en la semana se trabaja mejor. Sí, la verdad que sí. Yo creo que
tuvimos un par de partidos que no era para perder, sí. Que la verdad que si hubiéramos ganado, empatado esos partidos, yo creo que la cabeza sería otra. Y bueno, el otro día que se nos pudo dar, que pudimos ganar, ya la semana se trabaja totalmente distinto. Mm. La cabeza es todo. La es cabeza todo. Es todo, dice sí. Gonzalo Schoenfeld. Y esto. No con cualquier jugador de fútbol que hables te va a decir esto. La sí. cabeza es sí, todo. Es una todo. Vez charlaba con Manuel García, jugaba en Unión, el Conde. Y decía el Conde, la cabeza es todo. Y digo, pero pará, poneme un porcentaje. A ver, ¿por qué? Porque la cabeza es todo. ¿En qué porcentaje? Y me dijo, 95 cabeza... Sí. Cinco, le digo, sí, una locura. Todo. Me dice, todo pasa por acá. Todo. ¿Cómo puede ser? Explícanos eso. Es increíble. A veces te limitás a algo, la cabeza te limita. Vos crees, diste un pase mal y ya está. Decís, voy a dar otro pase mal. Y diste un pase bien y ya diste todo lo que pase bien. Y ya. Es así. Qué bárbaro. Y todo así mental. También eso, sí, eso también contagia a los compañeros. Si te sale algo mal, qué sé yo. No caerle encima, sino darle el aliento que ya va a salir en la próxima, y eso creo que te genera mucha confianza también. Está bueno eso que decís, porque si el compañero te... Sí, no, sí, si encima te, uno más grande... Te mata a coso y después decís, ¿qué hago? ¿Doy el pase o no doy el pase? ¿Voy para adelante o no voy para adelante? Claro, empezás a dudar. Claro, ah. Y ahí donde... ¿Y hay libertad en el equipo? ¿Hay ser un lindo sí, grupo? Sí, la verdad grupo? Que sí. Digamos, no, si tenés ganas de pegarle al arco de 25 metros... Sí, no, el grupo problema. Te va a bancar, no. Eso sí, la verdad que se armó un grupo de personas muy bueno. ¿Para qué crees que puede estar este equipo? ¿Cómo crees que puede ser el futuro de Unión? ¿Lo ves competitivo en la categoría, peleando todos los partidos? ¿Cómo los ves? Sí, la verdad que yo tengo mucha fe en este equipo. Yo sé que es un plantel corto, porque si te pones sí. a pensar es un plantel corto. Pero yo creo que, como te dije antes, todos tenemos muchísimas ganas, todos somos chicos, queremos aprender, queremos crecer, así que eso es algo positivo. Lindo grupo de dirigentes también, Gonzalo. Sí. Estuvieron acá charlando con nosotros, sí. Están muy detrás de ustedes, para que todo salga bien. Un grupo nuevo que vino al sí. fútbol de Unión, habían estado en el club, pero no en el fútbol en los últimos tiempos, y están también muy detrás de ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Notan ese apoyo? Sí. Qué bueno. Sí. La verdad que sí, que de todos los. Todos los aspectos, dirigente, bueno, cuerpo técnico y los jugadores, creo que está todo el grupo muy unido. Gonzalo Schoenfeld charlando con nosotros, le dije un ratito, van media hora, esto pasa siempre, y así nos enganchamos, ¿La pasaste bien? Sí, la verdad ¿sí? que sí, muy bien. Saludos para algunos de los muchachos, para la novia, no sé si estará. Le voy a mandar un saludo a mi novia, al grupo ahí. Mirá que esto mañana sale por el canal de YouTube y explota esto. No pasa nada. ¿Al grupo también? Sí, al grupo. ¿Cómo está el grupo? ¿Hay asado? Contanos algo de la interna del grupo. Sí, se arman los asaditos. ¿Se arma? ¿Quién es el asador? Chaco. ¿Chaco es el asador? Sí, sí. Un gran asador. Pero, ¿Gonzalo González? Gonzalo González. Gonzalo González, sí. Que estuvo acá hace un par de... ¿No te tenía, Chaco, que sos buen asador? No, muy buen Escuchá, asador. Escuchá, comprometelo que el próximo asado me invite. Listo, yo tengo muy buena onda con Gonzalo, para mí es uno de los mejores arqueros de la categoría. Yo lo comprometo. ¿Lo comprometés? Listo, yo te lo... No lo tenía asador. No, muy buen asador. Muy el tipo asado. Con las manos es bueno. El tipo con las manos maneja todo bien. Así todo que bien. Es el asador oficial del plantel. Y hay otro que se mete por ahí también. No, él. Ah, el tipo. Pero escucha, ¿y compra la carne o eso viene con los dirigentes? No, por ahí agarra si tiene que ir a comprar, compra. No. Compra. Sí. Gusta un poquito de cada lado. Sí, después se divide. O después se divide todo. Después se divide. Pero él va también a comprar. Sí. No, completito. Muy bien, Gonzalo González, Me estás sorprendiendo. Che, contame algún dato más del plantel. ¿Quién es el último que se va del asado? El que le encanta quedarse a contar historias, ¿viste? Ese que decís. Y creo que él también. Ah, bueno, no, increíble. ¿Viste que uno lo ve tranquilo a Gonzalo? ¿Viste que es más bien callado? Así que también cuenta. Es uno de los. Y Denis también, me imagino. Sí, Denis. Bueno, Denis se pone a hablar de la Premier League, ¿no? No, tiene unas historias de Denis. Me imagino. Sí. ¿Y de los pibes? ¿Ustedes son los más callados o...? No, yo ponele soy uno de los más molestos. Ah, mira vos, bien, porque lo está mandando al frente al resto, bien. No, porque sé que Chaco me va a mandar al frente también. ¿Te gusta? Sí. Claro, Gonzalo, después dame letra vos de Schoenfeld. Sí, soy uno de los más jodones de molesto. Bueno, molesto, está bueno eso. Sí, está sí. Bueno, porque hay que serlo en los viajes. Se duerme enseguida el primero. Que duerme viaje completo. Y yo voy al fondo con el Martín Rodríguez. Escucha, los que van al fondo son los peores. Los que van al fondo. Ah, va Martín Rodríguez. A Martín lo invitamos también. Creo que viene el próximo lunes o el otro. Martín le gusta dormir. Le voy a decir eso. Dame algo para que le tire. Le gusta dormir. Le gusta dormir. Acuérdense, muchachos. Le gusta dormir mucho.
¿Y ahí qué? ¿Celular en los viajes? ¿No queda otra? ¿Alguna película, serie? Sí, truco, le metemos truco. ¿Truco también? Sí, también. Atención con esto, también, pensé también que el truco se había perdido. No, le metemos truco y mate. Escuchá, ¿y en los asados hay truco? Sí, a veces. Yo juego muy bien el truco. Ah, sí. Bueno, muy buen jugador de truco. Listo. Así que Gonzalo González. Ahí tenés la dupla. Gonzalo González. ¿Juega González al truco? Sí, se mete. Escuchá, Gonzalo. Hacés el asado y jugamos juntos al truco. Lo desafiamos a Schoenfeld y a Martín Rodríguez. Y a Rodríguez. Ahí está. Vamos por ahí, ¿no? Ahí estamos. Bueno, señor, gracias por la visita. No. Un aplauso le damos. Impresionante, Gonzalo Schoenfeld. Uno de los jugadores del momento, Unión, por eso lo queríamos traer. Además que se hacen de abajo, que vienen, que fueron a la zona a pelear, Aldao, Humberto, Tacural, Unión, vuelve a Unión. Y eso nos gusta destacarlo por el momento que está teniendo. Ojalá que siga jugando. Ojalá. Le decimos gracioso y seguilo poniendo, Schoenfeld, que te da resultado. Gracias por haber venido, Gonza, de verdad. No. Y bueno, lo mejor para lo que queda del torneo. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me sentí muy cómodo. Gracias y ojalá que te invitemos pronto. Dale. Espero la próxima invitación. Gonzalo Schoenfeld con nosotros, señores, charlando aquí en A Todo Fútbol.